alto número de contagios y el rechazo a quienes acudieron de Bahía de Banderas a vacunarse a Puerto Vallarta serían algunos de los factores por los cuales podría haber un alto flujo de personas este viernes en que arranca la inmunización para quienes tienen la edad de 18 a 29 años y mujeres embarazadas. Y es que de acuerdo con autoridades, todo se encuentra listo para que a partir del viernes inicie en Bahía de Banderas la segunda aplicación de la vacuna Sinovac para jóvenes de 18 a 29 años de edad y mujeres embarazadas. Para ello ya tienen preparadas 5 sedes como son IMSS Bienestar, Aguamilpa, Salón Deportivo Bucerías, la primaria Jaime Torres Bodet en el fraccionamiento Valle Dorado, entre otros. Los horarios serán de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Escuchemos a Carlos Virgen Fletes, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Las sedes, se están manejando las 5 sedes últimamente, que son desde Aguamilpa para la zona de Sierra, está San José del Valle, está San Vicente, Valle Dorado y Bucerías, que son esas 5 sedes donde hemos estado últimamente vacunando a todo este grupo de ciudadanos, ¿no? Carlos Virgen Fletes señaló que factores como un alto número de contagios y decesos en la ciudad y el que residentes de Bahía de Banderas no se les haya querido aplicar la segunda dosis de vacuna Sinovac en Puerto Vallarta podría influir en un mayor número de personas que asistan este viernes a inmunizarse a una de las 5 sedes de Bahía de Banderas. Habla Carlos Virgen Fletes, titular de Bienestar del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Anteriormente, los ciudadanos, al verse en la necesidad de vacunarse, que se las había, por ejemplo, se habían rezagado, se fueron a Puerto Vallarta y algunos les aplicaron las primeras dosis, ¿no? Nada más que ahora que hubo el segmento de 50 a 59 años, algunos se quisieron ir a vacunar allá, porque iniciaron allá este segmento, pero ya fueron rechazados, ya les pidieron o les solicitaron que ya viene la vacunación en Bahía de Banderas y acá se pasaron a vacunar. Sí, entonces ahorita es muy probable que la gente que se trasladó de Bahía hacia Puerto Vallarta a la vacunación ya se les vaya a vacunar ahora en estas sedes que tenemos ubicadas en Bahía de Banderas. También señaló que los altos contagios y decesos ocurridos en las últimas semanas podrían ser otro elemento que incentiven a que las personas de Bahía de Banderas acudan a vacunarse. Escuchemos. Yo digo que sí va a ser un factor también determinante, ¿verdad? Hay que recordar que ahora lo que fue el mes de julio y parte de agosto estuvo en aumento los contagios de COVID, ¿verdad? Sube, baja, ¿verdad? Pero realmente estos altos grupos de ciudadanos que se han estado contagiando, pues ya se ve más la necesidad de la gente de acercarse a vacunar. Para este viernes ya se tiene listo para que jóvenes de 18 a 29 años y mujeres embarazadas se inmunicen por segunda ocasión con el biológico Sinovac. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.